¿Cómo venimos hasta ahora? Muy bien, la verdad que muy lindo, todo bien. ¿La camioneta bien? Bien, hasta ahora sí. ¿Cómo venimos? Ahora joya. Ya le tomamos la mano, el rastrojero anda un poquito mejor, ya está cambiando. Va cambiando, va mejor. ¿Y cómo andan? Espectacular, salvo acá el piloto que más o menos, después el resto bárbaro. No, el piloto bien, ¿o no? El piloto bien. Bien, bien. No, bárbaro, bárbaro. Un caño. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, muy bueno. Diversión hermosa, todo bien, el grupo hermoso, bárbaro, todo lindo. Vamos a tratar de hacer una olla que hacemos siempre. Lo que pasa es que hay mucho viento y realmente corrió mucho el médano, estamos muy juntos de las ramas. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si se puede hacer. Yo quería ir por ahí, que era difícil, pero mi amigo, míralo. Estamos buscando algo un poquito más difícil, esto es muy fácil. Es fácil para nosotros. Pero bueno, estamos muy contentos, muy contentos. Muy divertido. Dale para atrás, dale para atrás. Enganchamos con dos ligas con Beto y vamos a tratar de sacarlo, a ver si podemos. Destalonó, se fue de trompa y pegó contra él. La montañita de arena y ahí quedó. Terminó nuestro primer día de travesía. Ahora ya baja el sol, volvemos al hotel y mañana, el último día, las últimas 3 horas de la mañana, vamos a hacer todo lo que es Mar Azul, la arenera. Tercer bloque del programa de hoy. Y ahora te mostramos la última parte de la travesía organizada por la gente de 4x4 Sin Límite en los médanos de la costa atlántica argentina. Nuestro segundo día de travesía. Hoy totalmente distinto. Ayer médano vivo, subidas, bajadas grandes. Hoy es todo un camino trialero. Vamos a ir desde Mar Azul hasta la arenera, donde vamos a tener que trabajar para sacar las ramas que hay en el camino. Subidas, bajadas, pendientes con muchas, muy pronunciados, y donde termina muy en punta. O sea que vamos a tener que trabajar mucho por el tema de las trompas de las camionetas. Entre Mar Azul y la Ruta 11. Es todo camino de cuatriciclos, lindas subidas como esta, con buena pendiente. Así que ahora vamos a ir a una que es bastante difícil, esa no sé si se va a poder hacer. Dos o tres participantes pudieron subir, pero después se rompió tanto que ya fue imposible. Yo de cabezón hasta rompí un babero, de cabeza dura, pero bueno, hay que tratar de ser medido para no romper algo grave. ¿Cómo venimos el segundo día?
Perfecto, mejor distinto que el primero. Distinto que el primero, no, emocionante, emocionante. Cada vez más difícil, cada vez más lindo. Acá pudimos subir algo muy difícil, así que contento. Está toda la gente contenta, disfrutando de los médanos. Así que ahora vamos a ver si llegamos hasta la arenera y volvemos a comer ajés. Fate Range Runner, el mejor desempeño en todo terreno. Prescon, resistente y confiable, el todoterreno del GNC. Prescon. Todo, los médanos está bastante entretenido, lo uno nos acompaña el tiempo, pero igual la estamos pasando bien realmente. Aprovechado esta oportunidad para traer el helicóptero de la firma Prescon, auspiciante de estas travesías, y además hemos llevado a varios participantes, así que la próxima vez que quieran acercarse a nuestras travesías, háganlo y posiblemente puedan dar una vuelta en helicóptero, que es algo nuevo que estamos agregando a las salidas. Llegamos al final de esta travesía, la segunda de este año 2009, en este caso Villa Gesell. Realmente nos divertimos muchísimo porque la arena, por los 70 milímetros que había llovido entre martes y miércoles, estaba bastante peliaguda. Hoy un camino trialero, donde todos se divirtieron en subidas y bajadas con pendientes. La verdad que muy, muy lindo. Le quiero agradecer al señor Néstor Marchini, de Raíz 4x4, que nos da una mano para poder estar en su programa. A Prescon, a los hermanos Mitidiero de RM, al señor Alfredo del Negro, que tuvo la amabilidad de venir con su helicóptero para poder hacer una experiencia inolvidable arriba de ese aparato, todos los participantes. Como siempre, les agradezco, espero que les hayan gustado las imágenes. Los invito para la próxima. Como siempre les digo, sea usted el protagonista.